Abasto y Carnicería La Mari, ven y visitanos, te encontrarás con exquisitos cortes a precios inigualables. Con elaboración propia, Abasto y Carnicería La Mari en Avenida Artigas, frente al Quincho de Afe. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. Abasto y Carnicería La Mari, un lugar donde encontrás el mejor precio. Embragues, Total Fricción, más de 30 años acompañando el automovilismo y la maquinaria agrícola en general. Contamos con embragues originales, Luxach y Valeo. Encontranos en Instagram en @jumelembragues. O comunícate al 099-92-4202. Hummel Embragues. Automóviles González en Tarariras te ofrece venta de vehículos nuevos y usados. Variedad de marcas y modelos. Consulte nuestros planes de permuta y financiación. Automóviles González en Tarariras, celular 098-356-684. Autoservice El Canario lo atiende todos los días en calle Rincón, brindándole la gran variedad de artículos de almacén. Me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota. Estoy más intenso que un niño con una pelota. Cuando tú bailas me prendo automático. Me pongo a pensarte romántico. Como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella. Me gusta que tú nunca te fototropeas. Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet. Dime tú porque yo no sé. Lo único que yo sé es que... Date una vuelta y te vas a sorprender. Autoservice El Canario en calle Rincón. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría.
Estudio Jurídico Escribanía, Dr. Julio César Basanta, Escribana Evelyn White. Estudio Jurídico en calle 33 2142, teléfono 4574 2324. Adelante por aquellos que están. Mauro Ávila, Negocios Rurales, Servicios Agropecuarios, Embarques a Frigoríficos. Lo atendemos en calle Colonia, teléfono 4574-4055, celular 099-574-294. Mauro Ávila, Negocios Rurales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa Nuestro Fútbol, los martes, para analizar todo lo que ha dejado una nueva actividad deportiva. Muchas noticias para compartir hoy. No tuvimos prácticamente fútbol aquí en nuestra ciudad el día domingo, pero sí se dieron partidos el sábado, por ejemplo, la presentación de Maracaná en la penúltima fecha del torneo clausura en la Divisional B del fútbol de Colonia Capital, que está al rojo vivo y que se va a estar definiendo el próximo domingo. También tenemos que Peñarol Yombúes de la Valle se quedó con el torneo clausura del campeonato de integración, ganó a Independiente de Juan Lacase y ahora va a tener que definir la temporada con Pompeya, que ganó la apertura en la tabla anual, llega con ventaja deportiva Pompeya a estos partidos. Comenzó el departamental sub-14, victoria de Nacional ante Pompeya. Por el sub-17, una gran victoria de Pompeya de visitante en Valdense, que le permite clasificar a la próxima fase. Vamos a tener también información de lo que fue el automovilismo y la gran fiesta vivida en el Juan Schnieder de Araya. Todo esto a partir de este momento. Y bueno, comenzamos, como decíamos, con una nueva presentación de Maracaná después de mucho tiempo, volviendo a ser local en el Constantín el sábado en la tardecita noche, recibiendo a Huracán de Riachuelo, una noche muy fría, una temperatura que indudablemente le quitó público a lo que era este partido, donde Maracaná hizo bien los deberes, ganó en las dos categorías, en la primera división con goleada. Creo que desde que comenzó el partido siempre fue más el equipo de Maracaná, que ya en el primer tiempo terminó ganando 6-0 y bueno, después llegaron dos goles más en el segundo tiempo para redondear un 8-0, que en definitiva le permite a Maracaná sumar 3 puntos muy importantes y esperar ahora el próximo domingo cuando tenga que definir frente a Progreso, que está líder este torneo clausura. En cuanto a lo que fue el partido, decíamos, ganó Maracaná 8-0 a Huracán de Riachuelo, con 3 goles de Richard Aguiar, 2 de Brian Goña, otro de Jorge Souto, Martín Pertinat y Alan Gayol, para redondear este 8-0 contundente del equipo dirigido por Gastón Imperial. En reserva también ganó el elenco de Maracaná por 2-0. Y bueno, Maracaná decirle que fue muy superior a este equipo de Huracán, que llegó con muchos inconvenientes, incluso teniendo que improvisar a Imperial como golero. Pero eso nada le importó a Maracaná, creo que tuvo momentos de buen fútbol, encontró rápido los goles y le dio tranquilidad, sin duda, para manejar el partido. Después, en el segundo tiempo, el Colo le dio ingreso a varios juveniles del equipo celeste. En definitiva, gran victoria entonces de Maracaná, que le permite seguir prendido en este torneo clausura. El equipo celeste formó con Martín Col, Martín Nabone, Facundo Bertalot, Mateo Eber, Jorge Souto, Fabricio Casamañagui, Matías Rica, Martín Bertinat, Brian Goña, Richard Aguiar y Franco Daguir. Al término del partido, justamente el técnico de Maracaná, Gastón Imperial, esto decía. Por suerte terminó siendo accesible el trámite, pero a nosotros no nos venía siendo fácil ningún partido. Este mismo rival, tanto en la apertura como en la primera rueda de clausura, nos había complicado y le habíamos ganado por poco margen. Creo que nos favoreció que ellos vienen, ya están afuera de todo, entonces tenían varias bajas y
y bueno, pudimos aprovecharlo, se jugó bien además, porque a veces el rival puede dar alguna ventaja, pero si no se jugó bien, se jugó bien, se encontraron los goles y bueno, todo se hizo más decisivo. Bueno, vamos, lo importante, el domingo es todo por el todo. Sí, el domingo jugamos con el que viene arriba, va a depender mucho también cómo sean los resultados mañana domingo, porque juegan todos, están todos a un punto de diferencia, entonces nosotros en realidad no tenemos mucho por especular, sea cuáles sean los resultados de mañana, hay que obtener los 3 puntos del domingo contra Progreso y si pasa eso, seguramente ganaremos la clausura y la anual también, ¿no? ¿Cómo está el cuadro? Bien, como el trámite del partido fue accesible, pudimos hacer descansar a los jugadores que venían un poquito más desgastados y algunos que tenían alguna amarilla que podía correr riesgo de perderse algún partido por acumulación y vuelven los jugadores que nos faltaban, así que creo que vamos a estar bien para el último partido. Supuestamente el domingo es en Colonia, ¿no? Va a ser domingo en la cancha de Progreso. Al socio, al simpatizante celeste a acompañar. Y sí, la verdad que esperemos que no haga un día tan frío como hoy y que se pueda arrimar la gente, porque si se da el resultado, se puede dar el ascenso en ese partido. Haciendo un repaso de lo que fueron los resultados de esta penúltima fecha del torneo clausura, decirles que Progreso le ganó a Sarandí 1-0 con gol de Javier Alves. En reserva ganó Sarandí 3-1. Barrio Sur le ganó a Artesano 2-0 con goles de Vicente Terilli y Tomás Prado. En reserva también ganó Barrio Sur por 2-1. La tabla de posiciones a falta de una fecha para el final. Progreso es el líder con 17 puntos. Luego viene el Maracaná y Barrio Sur con 16, mejor saldo de goles para Maracaná, más 14, Barrio Sur tiene más 4, Sarandí tiene 13, ya no tiene chance en este torneo clausura, Artesano también eliminado con 11, y último Huracán con 4 puntos. La próxima fecha, la última, enfrenta nada menos que a Progreso ante Maracaná, Sarandí va a ser local ante Barrio Sur, y Huracán va a ser local ante Artesano, lo que será la última fecha del clausura en la Divisional B del fútbol de Colonia Capital. Cerramos este espacio junto a Maracaná y luego continuamos con más fútbol. Fabio Latorre, SRL Transportes, siempre junto al deporte, desde Tarariras hacia todo el país. Fabio Latorre, SRL Transportes, en Avenida Kennedy, esquina Juan Piñanesi, en Tarariras, teléfono 4574-2604, celular 099-696-204. ¡Píntame! Fati Pinturas, trabajos en pintura interior y exterior, residencial, comercial e industrial. Cotizaciones sin costo. Varias unidades equipadas para atender tus necesidades, estés donde estés. Anexamos alquiler de maquinarias en general para obra, tijeras, boom, andamios, mini cargadores. Búscanos en Facebook por Fati Pinturas. Correo electrónico fatigonza17@hotmail.com. Celular 099-50 32 34 33. Comunicate con nuestro jefe de operaciones, Gustavo González. Fati Pinturas, nuestro trabajo avala nuestra garantía. De Tarariras a todo el país. Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, con todos los servicios que necesita el productor rural de la región. La más amplia gama de artículos e insumos para los establecimientos agropecuarios en todas sus secciones de herramientas, fitosanitarios, insumos, semillas y fertilizantes. Amplia planta de raciones y laboratorio en Ruta 22 y actualizada planta de silos en Ruta 50 conforman un excelente servicio para el asociado, que significa un verdadero respaldo para el desarrollo empresarial y familiar. Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, 100 años junto a la producción de la región. En Tarariras, Mecánicas El Mar,
mecánica agrícola y automotriz, hidráulicas, transmisiones hidrostáticas, electrohidráulicas. Vamos a todo el país. Mecánica Selmar, chequeo y reparación de aires acondicionado. Taller móvil llegando a todo el Uruguay, trabajos con garantía. A la entrada de Tarariras, Mecánica Selmar. Celular 099-57-4280, 091-074-134. Seriedad y garantía en Mecánica Selmar. Che, ¿viste esto del metaverso? Un mundo virtual donde todo es posible. Ah, en Uruguay sería un mateverso. El mateverso. Un lugar donde nunca te quedas sin agua caliente. Porque todo es perfecto. ¡Hasta la música! ¿El primero, guayo? ¡Siempre cae el lunes! ¡Y los plátanos no tiran pelusa! ¡Mirá! ¡La Ramírez! ¡Parece el Caribe! ¿Y en el mateverso, Gustav? Mira lo que te pierdes, querido. Galán de telenovela. Nah. Excelsa es amado, querido. Aclamado. ¡Con agloriado! ¡Yo también los amo! Newell. Le emboca siempre. ¿Y qué manejeman? En el mateverso, en el 2030, es en Uruguay. ¡Y salimos campeones! Y además el carnaval más largo del mundo. ¡Dura todo el año! En vivo y en directo, desde las llamadas de julio. Pará. ¿Y la yerba? ¿Cómo es la yerba? ¿La yerba? La yerba Canarias, como en la realidad. Distribuye en la zona MAC SRL Miguel Ángel Colet en ruta 22, kilómetro 28 y medio, teléfono 4574-2196.